Amigos, déjenme contarles que se dio la gran final de la Copa América jugada en los Estados Unidos, precisamente en Miami, en el estadio Hard Rock de Miami, con una presencia realmente masiva de público. Hay que decirles que en la parte inicial para el ingreso hubo un cierto grado de complicaciones, incluso hasta un poco de desmanes. Algunos detenidos por violar las seguridades, ingresar de manera inadecuada. Miren ustedes las largas colas con la finalidad de poder ingresar al estadio. Sin embargo, solucionado esto, pues se cumplió el ingreso ya de los equipos. Ahí vemos a los capitanes de los conjuntos de Colombia, James Rodríguez de Argentina, La Pulga, Lionel Messi, y el evento se inauguró de manera muy interesante. Esta es la copa a disputarse y realmente pues reunía mayor interés indudablemente del público. En todo caso, allí estuvo la cantante ganadora del premio Grammy, me refiero a Karol G, que fue la encargada de cantar el himno de Colombia como una de las principales atracciones. Una presentación maravillosa de Shakira, realmente bellísimo. El estadio así, repleto, el Hard Rock en Miami. Y luego pues el desarrollo del compromiso con el final que al menos Argentina esperaba. Prácticamente pues el gol salió desde la banca para cerrar con broche de oro este campeonato y ganar por la mínima diferencia, justamente en adicionales. Argentina se convierte en campeona por una nueva ocasión de la Copa América y Colombia se queda con el segundo lugar. Un dato importante también de este evento fue la despedida precisamente de Di María, uno de los jugadores emblemáticos del conjunto de Argentina. Y así cerró este campeonato que indudablemente revistió una gran expectativa, precisamente por lo que significa el fútbol a nivel de Latinoamérica, con un llenazo espectacular, una final un poco complicada, precisamente por el tema de organización y la cantidad de colombianos residentes en Estados Unidos y los que llegaron desde Colombia a ver este partido. En todo caso, felicitaciones a Argentina, felicitaciones a Colombia por haber llegado hasta estos niveles. Seguimos marcando la diferencia. Porque estamos comprometidos en elevar las mejores transmisiones. Aquí está todo el fútbol ecuatoriano. Todas las fases del campeonato, hasta la gran final, aquí en La Mega 92.9 FM. El fútbol internacional. Seguiremos a nuestros representantes ecuatorianos en la Copa Libertadores. Con las noticias de última hora. Las noticias que queman así calientitas. Profesionales a su servicio, informando todo el deporte. En deportes, somos la diferencia porque estamos goleando. Mega Estación Radio y Televisión, 92.9 FM.